muchacho tan generoso. Bueno, esa es la historia de mi vida en esos años. Y me di cuenta que me iba a quedar una vez en la Isla Teja. Fui al final de la Isla Teja, caminando sola. Y me puse en un sitio que más o menos parecido a esto, pues con sus lianas también, una cosa verde así impresionante al lado del río. Y ahí como que decidí, no sé si para siempre, pero que iba a estar un tiempo largo. O sea, que era un sitio donde yo me hallaba. Que lo que yo empiezo a contar son cosas súper técnicas, por decir que vienen de estudios que al final se reflejan en unos gráficos áridos totalmente, muy monocromáticos, etc. Pero que ha sido el trabajo de décadas de personas que te han ayudado a entender cómo llevó a eso a tener la forma que tiene y terminó retratado en un cuadro como este. Don Agustín, claro, tiene que haber sentido una tranquilidad, tiene que haber sentido el cantar de los pájaros, tiene que haber sentido la sencillez de la gente. Me imagino que don Agustín era una persona sencilla, que le gustaba disfrutar de lo simple, de los olores. Estos 3 meses se convirtió en una exploración. En serio, meter mano, con mucho cuidado, sorprenderse, preocuparse. Y la verdad es que cuando la vi no dudé en la figura de mi abuela paterna. Uno refleja lo que ve con esos ojos, ya sea con conocimiento, pero también como con ilustración, con imágenes, con fotografía, etc. Como toda esa como vuelta que genera esta inspiración con la naturaleza. Porque a la hora de Abarca vemos que migra mucho de ciudad en ciudad recopilando todas estas imágenes y sucede que es como seres humanos migramos. Pues lo abarquiano se convierte en un reservorio atemporal de relatos y memorias de territorios cambiantes y en un paradigma biocultural y que florece a través del encuentro con interlocutores concretos. Muchas gracias.